Also hallo, grüß euch miteinander. Heute bin ich mal in ganz speziellen Geschäft, weil wir für einen Bekannten eine Waffe abholen und dann dachte ich mal, das könnte vielleicht ein Thema sein für viele, die sich dazu entschließen, vielleicht auch eine Waffe als Schutzmaßnahme zu haben oder was sie alles haben. Und jetzt bin ich hier in Camping 44, das ist Artigas und hier bin ich, ¿cómo está tu nombre? Alejandro. Con Alejandro. Und der wird uns jetzt gleich mal erzählen, was man alles braucht, um eine Waffe zu kaufen oder was es alles gibt. Bueno, antes que nada, ¿qué clase de armas pueden comprar la gente? ¿Qué necesitan saber para poder comprar? ¿Qué requisitos hay? Also ich frage ihn nochmal, was man für Requisiten braucht, um hier eine Waffe überhaupt zu kaufen. Und dann erklärt uns das gleich mal. Las armas que se pueden adquirir aquí son armas largas como armas cortas. En armas cortas pueden ser pistolas, revólveres, Sí. y en armas largas podrían ser escopetas y rifles. Sogar diese riesen Dinger, da, hasta eso grandote, se puede comprar, ese Sí, monstruo. Also man kann kurze und Langwaffen kaufen hier, Estas sogar. es calibre 44 Magnum. Es ist eine 44er Magnum, die kann man hier auch kaufen. Also was braucht man dafür? ¿Qué requisito necesita? Los requisitos son cédula de identidad paraguaya, Sí. mayor de 22 años y no poseer antecedentes policiales. Also man kann so eine Waffe kaufen, man muss 22 Jahre mindestens alt sein, eine paraguayische Cédula haben und darf man keine polizeilichen, also Vorgeschichte haben. ¿Hay alguna otra clase de armas también para la mujer, para protegerse? Hay distintos tipos de armas. Los calibres pueden variar, pero también hay armas que tienen tamaños como más compactos. Por ejemplo, estas que son más para llevarlas en las carteras, Also, para ich habe llevarlas ihn más gerade gefragt, ob es disimuladas. auch irgendwelche Waffen gibt für Frauen, wo sie sich schützen können, was Kleineres. Luego tengo otras que son así un poquito más largas, que estas ya serían más para llevarlas debajo de la ropa. Son bien grandes, ya, Sí, eso. pero O con sea, llevarlo ahí no se nota, entonces puedes enfundar. Also die ganz kleine, esa 22, ese fue lo más simpático que Sí, parece. la de 10. De hecho, esa era el arma más pequeña que teníamos. Ya no hay más. Luego ya no, ya Und tenemos el algo un poco más. gas spray und solche Sachen gibt es auch alles. Also el resto de pimienta y esa cosa hay también, ¿no? También tenemos armas que son, esas son armas consideradas no letales, son de venta libre, disparan balines de goma, como también pueden disparar balines de pimienta. Esas son armas que te servirían como para poder defenderte de una agresión y que te dé tiempo que ¿Me puedas salir puedes de ahí. mostrar Sí, una? claro. Sí, no, ich, auf die Waffen. Aber auch auf Eso está por aquí. Okay. Es ist ein riesiges Geschenk, Geschäft für den Campingbedarf und für alles. Estas serían armas no letales. Se cargan por aquí. Also Se es ponen la sind Waffen, munición. die wo nicht tödlich sind. Y aquí dentro va el tubo de gas. Und da kommt so eine Gaspatrone rein. Ah. Entonces esto se pone ahí. Se vuelve a ajustar la válvula. Ah, okay. Y se usan este tipo Es de gibt auch so balines mit para cargar Gummigeschoss el auch. arma. Ah, okay. Puede utilizar este tipo de balines, como también puede utilizar los balines de pimienta que vienen aparte. Entonces te carga, aparte de golpear, también se rompe y produce el efecto que genera el gas pimienta. Normales Spray gibt es En auch. spray también tenemos así, en Algo esta más. presentación algo más chico y luego tenemos así más grande. Ah, la gran flota, Todo de la sí. marca Umarex, que es una Und marca alemana muy buena. das auch ist eine Estas serían armas para cargar los gas pimienta. Ah, para gas Esto abre pimienta. aquí, Ah, carga el okay. cartucho. Aquí dentro lleva, entonces lo Und puedo das auch utilizar. da, oder? Sind auch keine Esta richtigen sería Waffen. ya para fogueo. Ah, okay. Son armas que funcionan, ciclan igual que un arma real, utiliza municiones parecía un arma real, pero no dispara nada. O sea, hace solamente ruido. Sería un arma Ah. más para persuadir o lo que sería un arma de salva. Ah, entiendo, entiendo. Also, wie ihr sehen könnt, all diese Wahnsinnswaffen kann man hier alle frei kaufen. Man braucht natürlich dann auch immer seine Papiere dazu. Es gibt auch was mir eher gefallen würde, was ruhigeres. Sowas in die Richtung oder die Pfeil, so eine Armbrust. Aber das Rest ist schon ganz schön heftig, was hier alles gibt. ¿Cuánto sale uno así? Estos son arcos Go Fishing, estos son para pescar.
¿A palo pesca? Sí, esto... Vea, hay una cosa, ¿cómo se llama esa otra que se estira así? Este es un arco, tipo arco. Sí. Esto funciona con esta flecha, se le pone el hilo aquí. Sí. Y usted lanza, traviesa el pez y lo recoge desde... Ah, para la pesca, ay, ay, ay. Lo recoge desde aquí, desde el río. Ah, entonces lanza y lo recoge desde el río. Pero todos son ese para la pesca, son todos para la pesca. No, no, no. Este sería el único que es para pescar. Estos ya serían de arquería, serían ya más para uso recreativo, deportivo, para tirar al blanco. A mí me gusta el arco así, directo nomás. Ah, Wahnsinn. Das ist schon ganz. Also, wenn man so in einen Laden reingeht, dann spürt man vielleicht doch wieder die Unsicherheit hier in Paraguay. Wo ich eigentlich gar nicht so empfinde. Aber wenn ich die ganzen Waffen hier sehe, dann ist schon ein bisschen anderes Gefühl dann da. Also, Wahnsinn. Also, es war mal wieder eine andere Art von Film für euch heute. Mal, wo es hier um Waffen geht. Ganz spezielle für viele Liebhaber. Also das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal abonnieren.